Llegó el inicio del año escolar 2017 y es hora para saludar a todos los involucrados en el mundo de la educación. Los estudiantes, niños y jóvenes, hombres y mujeres, a los padres de familia, a los maestros, a los directores y a todos los funcionarios y servidores de la Dirección Regional de Educación y el Ministerio de Educación, quienes todos en conjunto estamos trabajando para llevar una mejor educación a nuestra niñez y a nuestra juventud. Quiero que sepan que desde aquí estamos haciendo todo lo posible para complementar el trabajo académico con el arte y la cultura a través de la música y con el deporte y el atletismo, ¿no? Queremos mucho fútbol, mucho básquet, mucho vóley, mucho box, judo, karate, etcétera, mucha natación. Y por supuesto, queremos que ustedes se sientan muy cómodos con lo que estamos haciendo en materia educativa. Se viene el colegio de alto rendimiento, eso va a empezar su construcción este año 2017, quizás a fines, para que tengan un colegio de excelencia. Y también queremos opinar acerca de este currículo escolar. El tema de género me parece que está generando una confusión. La base de la educación de nuestros niños está en las familias, lo ha dicho la ministra de Educación. Y el colegio es un complemento, ¿no? Cuidado con distorsionar esos objetivos de que la familia sea el germen, ¿no?, de todo el aspecto educativo y formativo de la niñez en el Perú y en Ica en particular. Les deseo lo mejor en este año que empieza realmente en unos días. Y estoy a su disposición para colaborar en lo que se pueda. Muchas gracias y buena suerte. Ahora sí, Ica Región trabaja para ti.